cafetera Oster de 1170 watts. ¿Buscas una cafetera para preparar todo tipo de bebidas, desde expreso hasta cappuccino? Entonces, esta opción es perfecta para ti. Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta cafetera ha sido diseñada para preparar deliciosas tazas de café como expreso, cappuccino, latte y americano, de forma rápida en la comodidad de tu hogar. Su estructura está diseñada de plástico resistente con detalles plateados. Momento histórico. ¿Alguna vez te has preguntado del origen de la palabra café? Esta palabra viene del árabe kawa, que significa vino o bebida estimulante. Los árabes fueron los primeros en cultivar y preparar el café, una infusión hecha con los granos tostados de la planta. El café se extendió por Europa y América gracias al comercio y las exploraciones. El significado actual de café es una bebida aromática y amarga, que se consume por su efecto estimulante y su sabor, que se ha convertido en parte de nuestra vida y cultura. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo? Después del agua, el café es la segunda bebida más consumida. Se calcula que los consumidores beben 2.600 millones de tazas de café diariamente en todo el mundo. Los cinco mayores consumidores de café son Finlandia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Holanda. Esos países sí que aman el café. Y aunque muchos podrían creer que Colombia es el principal productor de café, la verdad es que Brasil lleva la delantera, produciendo aproximadamente un 40% del café mundial. Ahora sí, gracias a Gran Hogar, vamos a describir desde su parte superior a inferior. Alerta de sponsor, alerta de sponsor, alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble cafetera, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la cafetera o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. En esta parte está su parrilla con estas líneas, seguido de su tanque de agua transparente de 900 ml, con tapa de color negro, con dos muescas en los costados para poder levantarla. Este tanque es extraíble, cuenta con dos ranuras a los costados y una en su parte trasera, para un agarre seguro al momento de retirarlo. También se debe retirar ese tapón rojo antes de utilizar su tanque. Más adelante está su botón de encendido y apagado, seguido de la luz de encendido y su luz de temperatura que nos indica cuando llega la temperatura deseada. Este interruptor nos permite preparar desde expreso o con espuma, y a su vez se utiliza con su perilla de control que está a su derecha, con esta opción de espuma, apagado o expreso. Esta cafetera Oster funciona con corriente estándar de 127 voltios y 60 hercios, quiere decir que podrás utilizarlo en casa. Además, su consumo de energía es de 1170 watts, lo que significa que es eficiente y que no te costará mucho mantenerla funcionando. Su cable de conexión tiene una longitud de 60 centímetros. En esta parte se observa unas indicaciones de una línea con un candado abierto y uno cerrado, elementos que más adelante te explicaremos detalladamente. Su portafiltro está compuesto de aluminio y plástico en color negro. Esta cuenta con tres muescas diseñadas para ajustarse firmemente a la cafetera y con dos pequeños orificios para la salida del café. Mientras que su mango cuenta con un clip de retención de filtro, el cual permite un agarre seguro. Cuenta con dos filtros, el más grande para expreso doble y el más pequeño para filtrar expreso sencillo. Para colocar el filtro dentro del portafiltro, asegúrate de alinear las muescas del filtro en la hendidura del portafiltro. Gira el filtro hacia la izquierda o hacia la derecha para asegurarlo en su lugar. Cuenta con su cuchara 2 en 1 para medir y prensar, permitiendo así tener un mejor sabor. Ahora sí, para colocar su portafiltro en la cafetera, sigue las siguientes indicaciones. Esta flecha te señala que debe estar en modo horizontal. Asegúrate de que las tres muescas del portafiltro encajen en los orificios debajo de la cafetera. Una vez que estés seguro, gíralo lentamente hacia la derecha hasta que el gancho de la retención quede alineado con el símbolo del candado cerrado. Esta cafetera cuenta con una bomba italiana de 15 bares de presión, lo cual le permite una extracción óptima para una deliciosa taza de café.
Seguido encontraremos su sistema de dispensador de leche, que consiste en un tubo metálico de salida de leche y su tubo de plástico espumador ajustable, el cual se conecta con un dispositivo de leche extraíble con un fácil almacenamiento. Trae sus medidas indicadoras desde 100 hasta 250 mililitros como máximo. En su tapa trae estas indicaciones de cómo abrir o cerrar. Girar hacia la derecha es para abrir y hacia la izquierda para cerrar la tapa del depósito de leche. Con esta cafetera Oster puedes preparar una variedad de deliciosas opciones de café, como expreso, que es un café fuerte y concentrado sin leche, que se prepara con agua caliente a presión que pasa a través del café molido fino. Es perfecto para los amantes del café con un sabor intenso. O cappuccino, esta opción combina por partes iguales de café expreso, leche vaporizada y espuma de leche. Es suave y cremoso para disfrutar de cualquier momento en el día. El latte es más cremoso que el cappuccino, se compone principalmente de leche vaporizada con un toque de café expreso. Es una opción confortable y deliciosa para cualquier momento del día. Si prefieres un café más suave, el americano es perfecto. Se prepara diluyendo un expreso con agua caliente, lo que le da un sabor único y diferente al café tradicional. Puedes ajustar su fuerza según tu preferencia. Con esta cafetera Oster tienes todas las opciones para disfrutar del café como más te guste. Por último, está su bandeja de goteo extraíble, con tapa que cuenta con pequeños orificios donde caen los residuos del café. En términos de garantía, la marca te brinda un año de respaldo. En cuanto a sus dimensiones, la cafetera tiene unas medidas de alto 35.5 centímetros, ancho 28 centímetros, profundidad 30.5 centímetros y el peso de la cafetera es de 4.5 kilos. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. Para llenar su tanque de agua, puedes usar un frasco o sacarlo de la unidad y luego llenarlo debajo del grifo. Llena el depósito con la cantidad deseada de agua, por debajo del nivel max en el depósito. No uses agua tibia o caliente para llenar el depósito de agua. Esta cafetera está diseñada para uso doméstico y entornos similares, como áreas de cocina, para el personal en tiendas, oficinas, en casas de campo, por clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial. Colócala sobre una superficie dura, plana y nivelada para evitar la interrupción de aire por debajo de la cafetera. No utilices el aparato con el depósito de agua vacío. Mantén despejada el área durante su uso, ya que el aire caliente saldrá de la misma. Para mejores resultados, prepare el expreso antes de vaporizar la leche. Tenga cuidado al retirar el portafiltro. Es posible que las partes metálicas aún estén muy calientes. Además, puede haber agua caliente flotando en la parte superior del filtro. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.